Bienvenidos al Wall Squat Challenge o el reto de la sentadilla en la pared. Quiero hacer este reto, que es algo que ya he hecho a veces, pero lo quiero combinar con explicaros cuáles son algunas estrategias para tratar el cansancio y el dolor, porque aquí las vamos a experimentar, las voy a experimentar de primera mano, ¿vale? Durante nuestro deporte, nuestra competición, vamos a tener muchas situaciones donde estamos muy cansados y nos duele mucho. ¿Qué podemos hacer para afrontarlo? ¿Vale? Hay diversas estrategias. Entre ellas es intentar distraernos del dolor o prestar atención a él, y también intentar prestar atención a nuestro deporte o distraernos de las variables de nuestro deporte, ¿no? Si nos distraemos del cansancio y del dolor y prestamos atención a nuestro deporte, esto sería cuando realmente no notamos mucho cansancio y dolor, y en esas épocas de, en esos momentos de pausa, por ejemplo, si estamos en un partido, pues en esos intervalos intermedios del descanso, cuando estamos hablando con el entrenador, ya simplemente pues atendemos a las señales de nuestro deporte. Vale, ¿qué otra cosa tenemos? Distraernos del cansancio y el dolor, y distraernos también de lo que hacemos en nuestro deporte. Aquí podemos pensar pues en imágenes positivas, recuerdos positivos o recuerdos neutros. También podemos charlar con nuestros compañeros, también en ese momento de pausa o que esté dentro de la actividad pero de intensidad baja. Por ejemplo, en un ciclista, cuando vamos en un llano que es pedalear ahí sin rumbo, pues no tengo que prestar mucha atención a los obstáculos que tengo o a las distintas cosas que tengo, ¿no? O un corredor de maratón. Una estrategia que utilizaba una corredora de 3.000 metros era, que también la puedes utilizar, es repetirte algo monótono y repetitivo. Esta chica se decía, cada vez que daba un paso, decía derecha, 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 derecha. Y eso le ayudaba a centrarse, a distraerse tanto de su deporte como del dolor, ¿no? Y vamos ya a aquellas que nos centramos en las sensaciones del dolor y cansancio. Cuando ya este empieza a ser elevado, como me está ocurriendo a mí, pues me puedo centrar en mi prueba. En este caso es intentar batir el récord de la sentadilla y relacionar eso con el rendimiento, es decir, relacionar el cansancio que estoy teniendo con un buen rendimiento, con que eso me va a hacer ser bueno, avanzar, mejorar, y en el caso de un entrenamiento, eso me va a ayudar para luego la competición. Y en el caso de atender a las señales del cansancio y el dolor, pero distraerme de mi deporte, aquí, ¿qué estrategias puedo usar? Puedo usar imaginación, me puedo imaginar los procesos que transforman ese cansancio y el dolor, ¿no? Que lo transforman y que lo liberan. También puedo hacer una transformación simbólica de ese cansancio y el dolor en otra cosa. ¿Vale? Empieza a quemar esto. También el cansancio y el dolor depende mucho de las expectativas, de lo que espero que vaya a pasar yo. Y también de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si estamos en un estado deprimido, de bajón y tal, pues seguramente aguantemos mucho peor el cansancio y el dolor. También, si espero que no voy a aguantarlo, pues voy a aguantar menos. Yo seguramente no tengo expectativa de batir mi récord, porque, bueno, tampoco me motiva tanto. Y porque también durante este más de mes y medio de confinamiento o así, pues mi capacidad muscular ha disminuido. Entonces va a ser difícil que lo tenga, ¿vale? Ahora que ya empiezo a notar esto, que me duele como... voy a probar otra técnica, que es, si provocas cansancio y dolor en otra parte de tu cuerpo, como por ejemplo frío, ¿vale? Pues a ver si esto está suficientemente frío. Pues entonces, provocar dolor en otra zona local, pues va a hacer que toleres mejor el dolor
por ejemplo, en las piernas, ¿no? Ahora empiezo a notar un poco el frío en la mano y notar ese frío en la mano y ese dolor y controlarlo, pues se supone que te ayuda a controlar también, a tolerar más el dolor global, ¿vale? Se me empieza a enfriar un poco la mano, ¿vale? Y eso a lo mejor me está ayudando un poquito a tolerar el dolor de las piernas, ¿vale? Espero que sí. También deciros que generalmente la contracción muscular, una persona normal llega al 65% de su máximo. Y un entrenador, levantador de pesas muy entrenado llega hasta el 80%. Para que veáis que nuestro cuerpo tiene mucho aguante, ¿vale? Y lo que quiere nuestro cerebro es, no es que haya daños en los tejidos, es que quiere que te protejas, que te protejas, quiere seguridad, ¿vale? Y eso es lo que la acción que está enviando, diciendo, protégete, no hay necesidad de este sufrimiento. ¡Fua! Madre mía, ¿vale? Ya no puedo más. ¡Ya! Venga, va. Puedo ni hablar. Creo que me voy a dar por vencido, chicos. Ya. Mi cuerpo me está diciendo, mi mente, que no puedo más. ¿Vale? Si está tu mamá para cuidarte y tal, pues seguramente aguantes menos. Mientras que si está tu entrenador mirándote o tus fans en vídeo, pues intentas aguantar un poco más también, ¿sabes? La percepción, la emoción. Pero yo creo que ya voy a petar. Sí. Cada segundo es una tortura, ¿vale? Venga, respira. Venga, unos segundos más. Un poco más. Venga, va. Venga, aguanta. Ya empiezo hasta a notar hormigueo. Ya, ¿no ves? Me voy cediendo. Venga, va, 5 segundos. 1, 2, 2, 3. Venga, 3. Venga, 5. Venga, uno más. Venga, ya, lo dejo, ¿eh? Estoy muerto. ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Qué dolor! Tengo el reloj por ahí. No sé si he batido mi récord o no. La verdad es que me da igual. Y recordar, hay dolor que nos indica que tenemos que interrumpir la actividad porque si no, sí que nos vamos a provocar una lesión y hay dolor que podemos tolerar, que está dentro de unos márgenes. También cuando estamos entrenados, pues aprendemos a diferenciar ese dolor. Tengo las piernas que me matan. También si tenemos una buena salud general, eso va a hacer que toleremos mucho más el dolor. Y por ejemplo, en la médula espinal, cuando llega el dolor, pues ella es capaz de decidir, de modular ese dolor y ver el umbral, a ver dónde lo tengo, y ver si lanzo la señal de dolor o no, o aguanto. También las personas entrenadas, cuando tú entrenas algo de forma repetitiva, estás enseñando a tu sistema nervioso a que esa posición, ese movimiento que estás haciendo es seguro. Entonces se relaja, no te tensionas tanto y es capaz de aguantar más dolor. Cada vez que haces una repetición, estás integrando más ese patrón, aparte de que integres el movimiento. Le estás enseñando a tu sistema nervioso que puede hacer esa ejecución sin peligro. Me estoy imaginando, por ejemplo, levantar un peso muy alto. Si no lo has hecho nunca, pues seguramente tu cuerpo se empieza a garrotar y te empieza a doler todo. Mientras que si tienes un montón de experiencia, cada vez aguantas más y más. Vale, lo del hielo que acabo de probar, eso. Me estoy dando cuenta que, por ejemplo, en los partidos de bádminton a los jugadores pues les ponen hielo aquí, en la parte de atrás. Y es posible que uno de los efectos sea ese, que al sentir el frío y el hielo,
en la nuca, pues se te olvida el cansancio y el dolor del resto del cuerpo. Y la última cosa que os quería decir era, no me acuerdo ya. Bueno, espero que os haya gustado este reto. Probarlo con moderación en función de cómo estéis entrenados. Es una buena manera de hacer ejercicio en casa sin tener ningún tipo de aparato. ¿Vale? Si os ha gustado este vídeo, darle a pulgares arriba en YouTube. Inscribiros a mi canal si no lo habéis hecho ya. Y después de un ejercicio intenso, acordaros, la relajación, la recuperación es básica, es donde entrenamos. Cuando estamos descansando es cuando nuestro cuerpo recupera lo que hemos hecho en el trabajo, no cuando estamos sufriendo. Pues un placer y nos vemos en los siguientes vídeos. Chaval, no me puedo ni levantar. Ya queda aquí un poquito.